Bueno, en este momento tenemos un nuevo gobierno que lleva 100 días, que es el gobierno de Iván Duque. La campaña de Iván Duque y de su partido, el Centro Democrático y del Uribismo, que es la extrema derecha en Colombia, hicieron campaña bajo el lema de hacer trizas los acuerdos de paz. Y lo que podemos decir hoy es que con el nuevo gobierno hay un frenazo a la implementación de los acuerdos. De los acuerdos de paz se derivan 570, digamos, tareas. 360 tareas de esas 570 ya tienen algún nivel de implementación. Las otras están en 0-0. Y creemos que lo que sigue entonces es avanzar en la implementación de los acuerdos de paz, garantizar, insisto, la vida de líderes y lideresas en Colombia, y que sigamos presionando al nuevo gobierno para que tenga una política de paz coherente. Bueno, como bien es sabido, este proceso de reincorporación parte del apoyo total a las iniciativas que permitan vincular de manera laboral y socialmente a los exguerrilleros y exmilicianos de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Bueno, esos espacios que se han creado últimamente, los NPR, los nuevos puntos de reagrupamiento y los espacios territoriales para la capacitación y reincorporación, son espacios vivos donde no solamente habitan los excombatientes de las antiguas FARC, EP, sino también sus familias, y también se accede a que las comunidades puedan trabajar dentro de ellas y poder de alguna manera obtener algunos resultados de lo que la institucionalidad ofrece. Es por eso que ahora podemos hablar de las iniciativas que se han podido permitir, que se han podido dar dentro de esto. En el momento, contando todo el trabajo que se ha hecho durante todo este periodo, solamente dos proyectos productivos han logrado un desembolso parcial o total. Por lo tanto, un primer balance nos puede indicar claramente que el proceso de reincorporación económica y social en temas de proyectos productivos ha sido muy lenta. Voy a hablar fundamentalmente del punto quinto de los acuerdos de paz, del sistema de verdad, justicia, de reparación y garantías de no repetición. Y luego, yo creo que, bueno, pues como todo ha sido objeto de un desarrollo legislativo, ver cómo en ese desarrollo legislativo pues ha respetado en algunas partes el acuerdo de paz y en otras directamente pues lo que se ha ido es intentando socavarlo. Bueno, en los aspectos de justicia podríamos decir que no se ha dado muchos pasos, que estamos muy expectantes y que, bueno, que este es un sistema que por una parte produce muchas esperanzas como modelo de justicia transicional para otros estados que puedan estar en esta misma situación, adaptándolo adecuadamente. Y para otra gente, no digo que sea el antimodelo, pero sí efectivamente nos pone de manifiesto todos los peligros que tienen los sistemas estos de justicia transicional, que al final, bueno, pues se diseñan de una manera y terminan siendo de otra.